¿Vamos nomás? Bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Estamos muy felices de recibirlo en la sala de prensa que tenemos ahora acá en nuestro predio. Estamos muy felices. Por lo menos para nosotros quedó muy linda. Ojalá que a ustedes les guste. Y hoy es un día importante, como digo, cada vez que tenemos la oportunidad y la suerte de presentar a un jugador de nuestro club. Nosotros es muy lindo contar con Lautaro, estamos muy felices de que hoy podamos decir de que es jugador de nuestro club, que le deseamos muchísima suerte, no tenemos ninguna duda de que nos va a ayudar mucho, de que va a disfrutar mucho de jugar, por lo menos para mí, en el club más grande del mundo, y lo único que quiero es que sea muy, pero muy feliz. Así que muchísimas gracias por venir a nuestro club. Dejarlo con ustedes, que creo que le quieren hacer varias preguntas. Y bueno, la estrella es el muchacho, así que espero que lo disfruten. Muchísimas gracias. Hola, Lautaro. Primero, bienvenido. Te quería preguntar cómo te sentiste hoy en el entrenamiento y cuáles son tus objetivos personales con la camiseta de Boca. Bueno, buenas noches a todos. Primeros. Bien, hoy por suerte pude tener el primer entrenamiento, así que nada, estaba esperando con ansias poder entrenar con los compañeros, ya los pude conocer y nada, muy, muy feliz y con muchas ganas de que sea un lindo año en lo grupal y en lo personal. Lautaro, acá Gastón Jerque para Die Sports. Preguntarte si es el desafío más importante de tu carrera, la llegada aquí a Boca. Sí, es un paso, la verdad que es un paso muy importante para mi carrera. Obviamente venir a este club con todo lo que implica es una felicidad enorme, tanto para mí y para mi familia. Y nada, espero poder disfrutarlo con mucha responsabilidad, pero sin dejar de disfrutar, obviamente. Lautaro, ¿cómo te vas? Acá atrás, Tato Videra para Tice Sports. ¿Qué sentiste cuando te llamaron para venir a Boca? Y si en algún momento lo soñabas. Sí, cuando me llamaron sentí primero mucho orgullo, agradecido también al club que se interesó en mí y nada, cuando me llamaron lo sentí como una gran oportunidad, un salto muy grande en mi carrera y bueno, como dije antes, mucha felicidad. Sí, es un paso grande, no sabía que se iba a dar, como sí, pero bueno, fue para bien, ¿no? Lautaro, acá estamos en vivo para ESPN. Llegás a un puesto que tiene dos jugadores de enorme nivel como Fabra y Saracchi. ¿Te motivó eso también en venir a buscar y pelear un puesto con dos jugadores de selección? Obvio, que uno busca la máxima competencia también, eso al jugador lo hace sentir vivo. Y en este club, y bueno, con la competencia que va a haber en el plantel, es muy importante también. Para mí, un desafío muy grande y espero poder estar a la altura, obviamente. Lautaro, ¿cómo estás? Bueno, primero bienvenido. O has sido un futbolista de selección, te tocó ser parte hace no mucho tiempo, de hecho, en marzo del año pasado fuiste convocado por René Scaloni. Me imagino que recién estás conociendo a tus compañeros, conociendo las instalaciones, pero ¿sentís que jugar en Boca, destacarse en el puesto que toque, porque sabemos que también lo podés hacer un poquito más adelantado, es una oportunidad para volver a jugar en la selección argentina? Y todos sabemos lo que es este club y obviamente las puertas que abre. Todo jugador sueña con poder jugar con su selección. Competir con los compañeros sanamente y mientras se hagan las cosas bien en su club, uno siempre va a soñar con eso, obviamente. Lautaro, buenas tardes, aquí Marcelo Valera para Gol de Vestuario. Quiero consultarte si tuviste la oportunidad de poder hablar con Diego Martínez. ¿Qué palabras te dijo en el caso de poderlo haber hecho? ¿Cuál fue la confianza que te pudo haber dado de cara al futuro? No, con Diego hablé hoy antes de entrenar. Sobre cosas tácticas y eso no hablamos nada porque están con el partido de mañana, pero por el momento me dio la bienvenida, me recibió de muy buena manera, tanto él como todo el plantel, así que muy contento. Lautaro, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis Fregosi aquí para Mundo Boca Radio y el magazine Radio La Red. ¿Con qué Lautaro Blanco nos vamos a encontrar? ¿Con qué Lautaro Blanco nos se van a encontrar los hinchas de Boca?
creció tu juego en Europa? ¿Sentís que tenés otras alternativas para darle al equipo y a tus compañeros? No, en principio con un jugador con muchas ganas de hoy tuve la suerte de poder entrenar, de poder sumar del lugar que toque. Y más que eso, de un jugador con muchísimas ganas de poder aportar y que le vaya bien al club. Vamos con la última pregunta. Buenas noches, Lautaro. Te habla Rita de A Todo Boca. ¿Cómo crees vos que vas a sentirte cuando entres a la Bombonera y veas el estadio que va a estar ovacionado de poder volver a jugar en casa? No, obvio que la Bombonera es un estadio mágico. Tuve la posibilidad de jugar una sola vez y bueno, también con muchas ansias de poder pisarlo con esta camiseta. Va a ser un orgullo y una felicidad enorme. Bueno, hecha la última pregunta, nuestro presidente Juan Román Riquelme y uno de los integrantes del Consejo de Fútbol que va a hacer entrega de la camiseta correspondiente a nuestro nuevo jugador. Gracias Román, gracias Lautaro, gracias Raúl Casino. Muchas gracias a todos por haber asistido. Gracias.